Dios lo bendiga, hermana, ¿cómo está? Vamos a hacer un test. ¿Sí me pueden escuchar? Póngale ahí, sí o no. Hermana María o hermana Lilian, ¿sí me pueden decir ahí si me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno, pues ahí estamos. Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Gracias que pueden estar aquí todos. Marayanedo, le bendiga. Buenos días. Vamos a darle aquí una. Esperar un poco más a que se vayan conectando más hermanos. Vamos a darle unos 2 minutos más ahí para que darle tiempo a otros hermanos que se conecten. Muy bien, vamos a empezar en esta mañana. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado a esta hora. Sabemos que estamos temprano a las 6 de la mañana, pero a la misma vez muchos estamos listos para el trabajo, muchos estamos listos para todo lo que vamos a hacer en este día que Dios nos ha regalado por su gran misericordia. Así que vamos a hacer una breve oración para entregar este tiempo en las manos de nuestro gran Señor Jehová. Así que cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre, mi Señor, por este hermoso día que nos has brindado. Mi Dios, yo te pido que en este momento, Señor, seas tú, mi Dios, el que hable. Seas tú, mi Dios, el que muestre, Señor, la palabra tal como debería de ser, Señor. Seas tú el que mueva mis labios, Señor, mi Dios. Seas tú el que pongas el entendimiento y la sabiduría, Señor, en todo lo que vamos a estar recibiendo de esta palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, para en el corazón de cada uno de nosotros y que podamos, Señor mío, poder accionar en ella, Señor Padre. Gracias por todo lo que se están conectando, gracias por, bendito Dios, porque tu Santo Espíritu ha tocado, Señor, esas almas, Señor, que están dispuestas a esta hora de la mañana, Señor, a estar unidos en oración en este momento aquí en cadena por Facebook. La gloria y la honra sea siempre toda para ti, mi Señor. Aleluya. Bienvenidos a los que se han ido conectando. En esta mañana que vamos a tocar el tema de las personas que en estos tiempos se están sintiendo un poco abatidas, se están sintiendo bastante preocupadas por toda la situación por la cual estamos llevando. Muchos no han trabajado, muchos están viendo noticias donde se habla de todas las desgracias que están sucediendo alrededor del mundo, donde están sufriendo por esta pandemia del coronavirus. Y muchas de estas personas que se sienten de esa manera, sin una salida, sienten que todo esto se va a ir desmoronando, por así decirlo, aún más, están acudiendo ahora a sus amigos cristianos. Muchos de ellos recuerdan que en su trabajo había una persona que les hablaba de Cristo Jesús, que había una persona que les hablaba de la salvación, que había una persona que les hablaba de toda la renovación que Dios hace en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y también hay muchos familiares que yo tengo, que usted pueda tener, que muchos de ellos están acudiendo ahora a nosotros. Muchos de ellos están preguntando asuntos de la Biblia, muchos de ellos están preguntando acerca de Dios, muchos de ellos están preguntando qué Jesús puede hacer por ellos, muchos de ellos están preguntando dónde está Dios en esos tiempos, muchos de ellos están preguntando qué siempre han escuchado que Dios ha sido un Dios amoroso y que por qué están sucediendo tantas cosas, por qué están pasando tantas muertes, por qué del virus.
Entonces yo le pongo en el corazón de cada uno de ustedes que pensemos en esta mañana, en esos amigos, en esos familiares, en esas personas allá afuera que no conocen de Cristo, en esas personas allá afuera que se sienten perdidos en este momento, no saben dónde acudir, no saben a quién acudir y no saben ni cómo hacerlo. Algo que sí me atrajo mucho la atención, estaba leyendo en el libro de Hechos. Bueno, vamos a ir primero a Lucas. En el libro de San Lucas, en el capítulo 19, está la historia de Zaqueo. Para recordarles, el libro, el capítulo muestra cómo Jesucristo llega a la ciudad de Jericó. Y ahí, mientras él va caminando a través de la ciudad, una multitud lo sigue a él. Entonces, quiero que nos concentremos en lo que Zaqueo hace. Dice que Zaqueo quería conocerle. Zaqueo era un publicano, una persona que no era, digamos, muy. No, era hasta cierto punto, tal vez no quiero decir odiada, pero no era muy popular por el asunto de los impuestos. Pero Zaqueo tenía la necesidad de encontrarse con Jesús y dice que él buscó, caminó al lado de la multitud y encontró un árbol de sicómoro y se subió al árbol para poder ver a Jesús. Ahora, él peleó entre la multitud para poder encontrarse con Jesús. Y luego Jesús, al verlo arriba ahí en el árbol, le dice que baje, que descienda de ese árbol, porque es necesario que él pose en su hogar. Y al llegar al hogar, Jesús le dijo que la salvación había llegado al hogar de Zaqueo. ¿Ven? Entonces, mi enfoque aquí es que pensemos en Zaqueo y pensemos en la multitud. Zaqueo bien puede ser esa persona que tú conoces, que yo conozco, que hemos conocido en nuestro trabajo, hemos conocido en nuestro andar, hemos conocido a lo mejor también en iglesia, en escuela, en algún lugar donde usted ha estado. Zaqueo representa a esa persona que ha estado alejada de Dios, pero que en estos momentos necesita, su espíritu quiere conectarse con él, su espíritu quiere buscarlo a él. Ahora esa persona recuerda aquellos versículos que tú y yo de pronto le mencionamos, aquellos estudios bíblicos que tú y yo de pronto le dijimos, y ahora tú puedes que recibas una llamada de esa persona, puedes que reciba un mensaje de texto de esa persona y diga, mira, recuerdo que usted me habló de esto, de aquello, ¿será que puede orar por mí? Algunos le podrán pedir algún estudio bíblico, algunos le podrán pedir información acerca de la iglesia, pero Zaqueo representa esa búsqueda de todos aquellos allá afuera que en este momento necesitan de Dios. Y la multitud puede que nos represente a nosotros. Nosotros como hijos e hijas de Dios no podemos ser como un muro, no podemos ser un tropiezo para estas personas que están buscando de Dios. Tenemos que estar listos, ¿no? No podemos dejar que esa persona ande luchando alrededor de nosotros y nosotros no nos abramos a ellos, y nosotros no estemos dispuestos a darles un estudio, a darles una palabra. ¿Ves? Entonces, es necesario que estemos listos en estos momentos para cada uno de ellos, porque como la palabra dice, la salvación llegó para Zaqueo. Entonces, nos tomamos ese momento de reunirnos con esas personas, que tal vez en algún momento nos dijeron no, pero que ahora nos dicen sí, entonces ese es el momento necesario que cada uno de nosotros debemos de tomar para que la salvación también llegue al hogar de esa persona. En el libro de Hechos también, en el capítulo 16, vemos cómo Pablo y Silas estaban encarcelados en la ciudad de Filipos y un momento, una determinada noche, dice que a la medianoche estaban orando, estaban cantando himnos y de pronto sucedió un terremoto. El terremoto básicamente destruyó las cadenas donde ellos estaban amarrados y destruyó las puertas. Y luego el carcelero que estaba ahí en Filipos, al ver que bueno, ya todo estaba destruido y que los prisioneros posiblemente escaparon, quiere suicidarse, quiere matarse, pero Pablo le dice, no, no lo hagas. Entonces el carcelero le pregunta a él.
porque lo había visto orar, había escuchado sus cánticos, los himnos, y le dice qué es lo que él tiene que hacer, qué tengo que hacer yo para ser salvo. Y Pablo le responde, bueno, cree tú primero en nuestro Señor Jesucristo y luego tu casa será salva. Aleluya. Luego dice ahí en el versículo ya al 33, si no me equivoco, que Pablo y Silas se encargaron de hablarle de la palabra del Señor, no solamente al carcelero, sino a toda la casa, la familia del carcelero. Entonces ahí vemos esos ejemplos en la Biblia donde cada uno de nosotros tenemos que tomar este tiempo para hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos acerca de la palabra de Dios en estos momentos. Tenemos que ser la sal y la luz del mundo en estos momentos que es tan necesario para tantas personas que tienen esa necesidad. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar en este momento pensando en cada una de estas personas que usted sabe quiénes son. Yo sé quiénes son y usted lo sabe también. Entonces, sí, para mayor reverencia, vamos a cerrar nuestros ojos. Mi Dios, Padre, gracias. Gracias, mi Dios, Señor, por todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo que están conectados en esta mañana. Los que están escuchando en este momento, los que escucharán después, los que verán esta transmisión, Señor, mi Dios, que la palabra, Señor, que ha sido expuesta, Señor Padre, sea una palabra que despierte, Señor, la necesidad de poderle hablar, Señor, a nuestros amigos, a nuestros familiares, Señor, mi Dios. Que tomemos tantos tiempos en el día. El día tiene tantas horas donde en cada punto determinado puede que recibamos, Señor, un mensaje de texto, Señor, de esa hermana, de ese hermano. Puede que haber sido hace un año donde nosotros hablamos con alguien. Puede que haya sido la semana pasada, el mes pasado. Puede que lo hayamos visto, donde quiera que lo hayamos visto. Pero Dios va a poner esas herramientas necesarias en cada uno de nosotros, Señor. Y queremos estar listos, Señor. Queremos estar listos con una palabra fresca, Señor, mi Dios, donde podamos explicar, mi Dios, que Jesucristo, Señor Padre, nuestra única salvación en estos tiempos, Señor. Jesucristo, Señor, el que hará la diferencia en nuestras vidas. Jesucristo, Señor, el que va a cambiar nuestra actitud. Jesucristo, Señor, viviendo en nuestro corazón, el que va a comenzar a dar fe, Señor, en cada uno de nosotros. Una fe inquebrantable, Señor, que estamos con Él. Con Él y para Él, somos seguidores de Él, Señor. Y Él no va a dejar avergonzado a ninguno de sus hijos o de sus hijas, Señor, mi Dios. Te pido, Señor Padre, que cada uno de nosotros, mi Dios, que está escuchando, Señor, esta transmisión, pueda utilizar, Señor, la tecnología que se le está presentando en estos días, Señor, mi Dios. Nuestro pastor, Señor, nos ha presentado muchas veces, Señor, la necesidad de utilizar la herramienta Zoom, Señor, donde podemos. No tenemos la necesidad de estar, Señor, en la casa de alguien, pero sí le podemos decir que descargue esta aplicación. Podemos hacer una llamada en video, Señor, una llamada simplemente de las regulares, de las clásicas, no para poder platicar, para poder hablar de Jesucristo, su misericordia, su amor, su paz, su salvación, Señor Dios. Podemos utilizar medios como el Facebook, como el Instagram. Podemos, Señor Padre, hacer tantas cosas en el reino, Señor. No nos limitamos solo porque el hecho de saber que estamos en el hogar por un mandato del gobierno, Señor. Un mandato necesario, Padre mi Dios, para que cada uno de nosotros hagamos lo nuestro, nuestra parte, Señor, y que esta situación allá afuera con el virus, Señor, vaya mitigando, se vaya acabando, mi Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, cada uno de los padres que está ahí, Señor Padre, escuchando. Que pueda de alguna manera, Señor, como ellos lo vean debido, hablar de Dios con sus hijos, Señor, mi Dios. Tomar la Biblia, leerla juntos, Señor. Escuchar, Señor Padre, mi Dios, palabra viva y eficaz para nuestra alma, mi Dios. Pido grandemente, Señor, mi Dios, que entre todos los sectores, Señor, del Ministerio Más que Vencedores, siempre, Señor Padre, pueda estar esa candela viva, Señor mi Dios. Siempre pueden haber reuniones, Señor mi Dios. Siempre pueden estar las oraciones ahí de una manera cada semana o cada 2 semanas, en la mañana, en la tarde, Señora, como líder lo crea debido, mi Dios. Sabemos, Padre, Señor, como tu palabra lo dice en Lamentaciones 3:23, dice ahí que sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces, en este día, Señor mi Dios, te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor Padre, nuestras fuerzas sean renovadas como la del búfalo, Señor. Su misericordia son renovadas. Es un nuevo día, Señor, donde nos vamos a sentir llenos de fuerza, Señor mi Dios.
fuerzas en el espíritu, como Dios lo quiere, Señor mi Dios. Salmo 107:8 dice que cada uno de nosotros tenemos que alabar, alabar a Jehová por su misericordia, sentirnos alegres, Señor mi Dios, porque hasta este día Dios nos ha guardado, hasta este día Dios nos ha protegido, hasta este día Dios nos ha dado vida, 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 vida. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por estar aquí conectados. Seguimos siempre, perseverando siempre en la palabra de Dios, en oración. Acuérdense que el viernes, mañana tenemos ayuno congregacional. Dios me los bendiga y pasen un muy buen día.